Hay otra moción, dos grupos provinciales de Marea Atlántica y Compostela Aberta, en relación con asignatura de tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. En escasas datas, o 6 e o 9 de agosto, cumpliránse 73 años dos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. También en no mes de agosto, o día 29, celebrase o Día Internacional contra los ensayos nucleares. Penso, por lo tanto, pensamos que esta es una buena data para lembrar que las armas nucleares son o mayor perigo inmediato de extinción de la especie humana. Por eso solo nos compete a todos y a todas. Desde 1945 tuvieron lugar 2.056 pruebas nucleares. Hasta 1980 se tenían lanzado sobre la Tierra o equivalente a 29.000 bombas de Hiroshima. Porén, en este século XXI estamos asistiendo a un resurgir de la escalada nuclear. El riesgo de un conflicto atómico es mayor que hay dos décadas, y no solo debido a su posible uso por parte de los Estados, sino por la posibilidad de que parte del arsenal atómico caiga en manos de grupos incontrolados y por la radicalización de facciones internas en Estados no consolidados. Por estas razones, entre otras, hay exactamente un año, en julio de 2017, la ONU, Naciones Unidas, adoptó el primer tratado que declara ilegales las armas nucleares. Lamentablemente, numerosos países, entre ellos los 9 con capacidad nuclear probada, no participaron en las negociaciones ni asignaron el tratado. Tampoco asignó ainda el Estado español. Cierto que la administración local no dirige a política exterior del Estado, pero tampoco podemos permanecer alleos y con menos motivo cuando somos administración más próxima a las personas. Recientemente, desde la campaña internacional para abolir las armas nucleares, entidad que recibió el Premio Nobel de Paz en 2017, se hizo un llamado para que los municipios y también las administraciones locales nos impliquemos en el apoyo o tratado de Naciones Unidas. Beatriz Finn es una abogada sueca, directora de la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, que en 2017, como dicen, recibió el Premio Nobel de Paz. El pasado mes de junio estuvo en Madrid con la alcaldesa Manuela Carmena, en el marco de una iniciativa internacional por la que está proponiendo que las ciudades, los concellos, las administraciones locales en particular, nos impliquemos en el apoyo a este tratado aprobado por las Naciones Unidas para la prohibición de las armas nucleares. Galicia, además, constituye un ejemplo en este campo. Como recordaba hay unos días o portavoz do BNG en Compostela, no debate de este mismo asunto, en los años 70, la ciudadanía galega loitó contra la creación de una central nuclear en Xove. Después veo a loita contra los vertidos en la fosa atlántica. En 2006 prohibimos los cemiterios nucleares en nuestro territorio. En 2011, la circulación de buques y aeronaves con residuos, armamento o mercadorías nucleares. Por todas estas razones, solicitamos o voto favorable a esta moción. Muchas gracias. Sí, sí, Reira. No, primero, dar las gracias al portavoz de Compostela Aberta por hacer un percorrido efectivamente de la fonda tradición do povo galego, do nacionalismo galego, no rexeitamento da enerxía nuclear.
Efectivamente, a causa primeira foi xove, pero logo a oposición á fosa, ao depósito de residuos radioactivos na fosa atlántica e, posteriormente, incluso a paralización de outro posible vertedoiro nuclear que se pretendiu facer a finais dos 90 e que incluso o concello onde que eu represento aquí e onde eu resido é un concelleiro, pois algunha alternativa política incluso fixo a peregrina aportación de que Carballo fora o lugar elegido para que ese cimitario se ubicara. En todo caso, efectivamente, a tradición do nacionalismo é esa, a tradición do BNG é esa, imos a apoiar esta moción. Simplemente recordar que no ano 2011 conseguimos aprobar no Parlamento de Galiza por unanimidade das tres forzas políticas que o compoñían, declarar Galiza como zona desnuclearizada, e dende aí pois foron moitas as propostas tamén que, ou algunhas as propostas que tamén saíron do Parlamento de Galiza hacia o Congreso dos Deputados para avanzar en estas cuestións. Por lo tanto, totalmente de acordo coa moción, nos imos a apoiar. Moitas grazas, bons días. Simplemente, moi brevemente, gustaría explicar o posicionamento do voto do Grupo Provincial Popular, que vai ser de abstención, porque sí que concordamos con o noso compañeiro que é evidente que este pode ser un problema que preocupe, sobre o que obviamente todos podemos ter unha opinión, faltaría máis, pero creemos que este non é o lugar axeitado para adoptar un tipo de acordo como que se plantexa. Pero que, ademais, gustaríame facer alguna reflexión ao respecto do fondo tamén, porque, bueno, dá a sensación de que aquí ninguén tivo ninguna preocupación ao respecto da non proliferación e uso de armas nucleares, e parece que os señores de Compostela Aberta, as mareas de Podemos, veñen a facer o que ninguén fixo antes. Pero que quede claro, existe un tratado de non proliferación de armas nucleares. Eso existe, está firmado e está vixente. E vou a empregar as verbas do ministro Borrell. O digo para non empregar as verbas dun ministro do Partido Popular. O ministro Borrell, fai 15 días, dixo, estudiará o Ministerio do PSOE, apoiado por Podemos, el tratado de non prohibición de armas nucleares, al que, por certo, non se ha sumado ningún país de la OTAN, aunque le ha advertido a Podemos de que non irá moi lejos si non lo ha firmado ningún país con armas nucleares. E, utilizando ao ministro anterior, decir que el tratado de prohibición de armas nucleares, ao que se refire o señor Dios, que ha sido asignado por 56 países, 56 é o dato que teño, es el camino equivocado para frenar la proliferación nuclear y además puede acabar perjudicando el actual régimen de no proliferación. El tratado al que se refiere usted, señor Dios, no ha logrado incorporar a ninguno de los países poseedores de armas nucleares, por lo tanto, pues da la sensación de que lo único que va a hacer es confundir, porque existe un tratado asumido y que ha permitido la no proliferación de armas nucleares, y por lo tanto, nosotros en esta ceremonia de confusión no vamos a participar y nos vamos a abstener. Muchas gracias. Procedemos a... Sí. No, somente es un dato. Foi aprobado por Nacións Unidas y está ratificado a día de hoxe por 122 estados, que son maioría. É dicir, son a maioría da humanidade. Do que se trata é de que instemos aos respectivos gobernos a que se sumen a este tratado aprobado por maioría na Asamblea Xeral de Nacións Unidas o pasado mes de xullo de 2017. Procedemos á votación. Aprobada por 14 votos a favor e abstención dos 11 deputados do Grupo Popular.